Bueno, sexta partida va a ser... Es losers semis, eso es lo importante, ya va de madre el número. Glam contra Kaiton. Kaiton acaba de jugar y Glam, pues Glam sí trae ahorita. Eligió Sheik. Ah, shit. Y al parecer eligió plataformas, aunque en mi opinión las plataformas son buenas para Toon Link. Pues no creo que afecte mucho. ¿Quién sabe por qué eligió Dreamland? No lo sé, lo ignoro. Ahorita le preguntamos, es más. Kaiton haciendo su spacing muy bien con sus bombas. Sí, pero pues ya sabes que Sheik no te deja hacer spacing. Sí, Sheik sí, es Sheik. Estar encima de ti. Sheik. Tirándote fails. Todos sabemos que Sheik es top tier por algo, no es de agrapa. No, pues ya sabemos que sí es buen mono. Es buen mono. Es o muy buena mona, mona más bien. Pero pues, y nada, en manos de alguien tan tramposo como Glam, pues mejor, ¿no? Bouncing Fish es... Pues, podemos ver que Glam sabe usar el mono. No es nomás palabrería. Pero Kaiton le está jugando al 2x2. De hecho, creo que es un buen counter pick Toon Link para Sheik. No, ha sabido manejar bien su espacio y mantenerlo. O sea, ha sabido mantener a Sheik. Pues no tan lejos, pero sí darle pues tiempo de sacar bombas, de aventar cosas. Pero al parecer Glam ya está agarrando velocidad. Sí, lo bueno que tiene Glam es que se adapta muy rápido a los otros jugadores. Pues... Y luego pues sabemos que Sheik tiene opciones para todo mono. Hay muy pocos monos que puedes decir que Sheik tiene desventaja en algún sentido. Y aunque le pusiste, aunque lo... ¿Cómo se dice cuando...? Aunque en el parche pasado le quitaron muchas cosas, pues Sheik sigue siendo top tier. Sigue siendo muy buen mono. No por nada lo sigue usando el cero y todos los... Los tryhards. No, está bien. Bueno, podemos ver que una pequeña desconfiadita de Sheik. Sí, muy... Supo castigar bien Kaiton. Esas bombas. Ha sabido mantener bien su espacio y... Lo malo de Sheik es que sí puede batallar en matar porque tiene muy poco knockback en la mayoría de sus ataques. Cuando alcanza cierto porcentaje Sheik, se le complica más matar. Tienes que matar en, yo digo que entre un rango de 80 y 100, porque es donde entran los combos. Sí, pero pues sabes que Sheik tiene su up smash que es ridículo en sweet spot. Es ridículo, pero pues podemos ver que Kaiton está en un porcentaje alto, no está seguro, pero Kaiton está sabiendo muy bien cómo hacer de muy como decíamos en la partida pasada, ese agarre hacia atrás es una marranada, está muy bien, está impresionante. No, creo que también fue mala día ahí de parte de Glam, pero pues el rage de Toon Link hay que tomarlo en cuenta que ya estaba en el máximo. Ya está. Para los que no saben, el máximo rage es a 150, ya no se puede más, después de ahí ya es daño gratis. Muy buen verde. Kaiton se la rifó. Parece que Glam está batallando mucho en encontrar el que yo, ya mejor no digo nada. Cada vez que hago lo pasado. Lo arañó, pero Kaiton sabe usar a su mono. Él sabe lo que tiene que hacer y cómo hacerlo. Y Glam está agarrando su ritmo apenas, pero... Es un juego muy parejo, la verdad. Es un juego parejo y está bien, güey. De hecho, la verdad, Kaiton me impresionó en este torneo. Yo nunca lo había visto jugar. Yo sí había jugado contra él, contra un Mario, pero nunca contra su chi, contra su Toon Link. Y al parecer le gustó más Toon Link. Pues lo está moviendo bien. Yo nunca vi a su Mario, pero este Toon Link me gusta. Sí, jugaba bien su Mario. Era un buen Mario. De hecho, ahorita que jugó contra Jonah, contra Stronghold, creí que iba a usar a Mario, pero pues... Contra Stronghold. Ok. Bueno, pues la partida se está enfriando. Cada quien está haciendo su estrategia. No se está enfriando, sino que más bien... Nosotros. El picotazo venenoso, dijo Glam. Esa es la nueva técnica de Glam. La acaba de inventar. No, muy buen read de Glam. Muy buena. Hasta a mí me dolió y yo ni estaba jugando. Porque, oye, si sabes que tiene la tapa, ¿verdad, Toño? Aquí el equipo técnico que nomás no. Aquí no, estos chicos que nunca han usado una cámara. No, ya. Van a banear Final y Battlefield. Ok, vamos al segundo match. A ver, ¿qué elige Kaiton? Están eligiendo Stage, turno a Kaiton de elegir. Kaiton sea Smashville.
Nos vamos a Smashville, creo que es un buen stage. Para mí es la más neutral. Es lo que iba a decir, es lo que está pensando, es la pista más neutral. Si ninguno de los dos jugadores se va a poner de acuerdo, siempre se van a ir a Smashville. De hecho, pues yo la mayoría de las veces que juego en torneo es así de Baneo Final. No, pues fuga a Smashville. No, sí, fuga. Fuga, pues sí. Por ejemplo, personajes que no les benefician las plataformas siempre quieren ir a Final, ¿no? Y otros que les benefician las plataformas, pues quieren ir a Smashville, a Battlefield, a Dreamland, a cualquier pista. Digo que es la mejor pista neutral y en la mayoría de los torneos es donde más se juega. Lo que les estaba diciendo, lo que estaba comentando, Glam es muy rápido para adaptarse, ya no le está dando ninguna opción a Kaiton, está siempre encima de él. De hecho, la partida que jugó... ¡Ay, otra vez! Que jugó contra Sonic, la perdió por haber cambiado de personaje. Digo que si hubiera seguido con el mismo personaje, ganaba. ¿Kaiton usó a Sonic? No, ahorita contra Luigi. Sí, cuando usó a Diddy Kong. Ajá, pero pues... No sé, o sea, pues, igual y... El hubiera no existe. Jugó bien Glam. O sea, fue pues, de desafortunado hecho, ese gimpeo desde cero casi. Pero al final de la partida sí estaba. Sí hizo sudar a Luigi. Podemos ver que pues Glam ya le leyó todo a Kaiton. Kaiton se tiene que adaptar. Al pres. ¿Tiene que cargar, güey? Mi compañero está. Se fue, tiene problemas técnicos y aquí nos quedamos solos. Podemos ver que Chick está manteniendo pegado a Toon Link, no lo está dejando moverse. Y Glam está guardando muy bien esas esquinas. Toon Link no le ha podido conectar bombas porque Glam se mueve muy rápido. Y tiene su espacio muy bien manejado. Vente, Lía, necesito a alguien que ayude. ¿Alguien que comente, güey? ¿Qué me está hablando? Bueno, se acabó la partida. Nos vamos a la séptima partida. Y ya son Winners Semis. Winners Finals.